Buenos días, chicos, chicas. Bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0. Primero, mira que el suto. Y este vídeo no va a haber saludos, ya que, bueno, va a ser un vídeo muy interesante, con muchas actualizaciones, con cositas de todo. Hay una historia de evento con un mercado, hay unos traspasos con un mercado. Han metido cositas que se pueden comprar con monedas de estas de oro, cositas muy interesantes y muy útiles. Han metido nuevas cartas, nuevas funciones, niveles, han metido de todo, han hecho muchas cosas. Entonces no va a haber saludos, ya que no quiero perder el tiempo con eso. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero aclarar un par de dudas sobre lo de la saga, o bueno, la serie de capítulos que estoy haciendo de vídeos de analizando cuentas. Y las cosas a aclarar es: tenéis un vídeo donde explico qué tenéis que hacer para que analice vuestra cuenta, que es enviarme vuestros datos a mi Instagram, Twitter o Discord. En Discord al parecer hay gente que tiene problemas. Como no sé muy bien Discord, o sea, lo manejo lo justo. Entonces, bueno, si no os funciona Discord, me enviáis en lo otro y ya está. ¿Por qué tiene que ser por un mensaje privado? Pues es para que nadie más, aparte de mí, aparte de mi persona, aparte de yo, vea vuestros datos. Y así nadie os puede robar la cuenta, nadie la puede utilizar sin vuestro permiso. ¿Qué datos necesito? Pues es muy fácil. Vais aquí a otros, vais a vincular datos y necesito de aquí. Necesito que me enviéis la contraseña, que podéis escribir cualquier contraseña y la podéis cambiar tantas veces como queráis. Escribís una contraseña, dais a aceptar. Pues necesito esa contraseña y la ID de vinculación y este numerito. Con estas dos cosas yo ya puedo entrar y ya está. Y para hacer esto no necesitáis ni correos ni nada. O sea, simplemente metéis esto y ya está. Yo con esto ya puedo entrar en vuestra cuenta, la analizo, os aviso cuando lo haya analizado y luego de avisaros ya podéis cambiarla otra vez y así yo tampoco tengo ya acceso. O la dejáis, total, yo no voy a entrar más. Y nada, era para aclarar eso. De todos modos, vais a tener un vídeo en la descripción, vais a tener un vídeo al final de este vídeo y también por ahí en las etiquetas que se pueden poner también va a aparecer el vídeo en cuestión donde vuelvo a explicar esto otra vez. Dicho esto, vamos al tema del vídeo de hoy, que es las actualizaciones. Han metido dos, una han metido el fin de semana y otra la han metido el miércoles, o sea, bueno, hoy miércoles. Y bueno, el fin de semana no traje nada porque tampoco me pareció tan gran cosa. Un personaje nuevo, que tampoco me dio mucho más, la verdad, el personaje, así que no traje nada. Pero vamos a traerlo todo en este vídeo. Vamos al tema de noticias y vamos a ver qué han metido. Pues es desde el otro aviso de mantenimiento, que bueno, ya no está, así que no pasa nada. Tenemos, bueno, traspasos de pago, ha vuelto entrenador Mikami. Luego en lo que han metido, pues aquí tenemos las noticias, ha aumentado el grado de nivel de juego máximo, grado de subida al límite agregado. También en la tienda han metido unas cositas para que se pueda comprar más y bueno, varias cositas. Aumento el nivel de juego máximo. Al parecer el Captain Tsubasa pues tenía un nivel máximo que era el 70. Tú podías subir hasta 70, no podías subir más la cuenta. Ahora pues la han subido hasta el 80. Si algún loco la tiene en 70, pues la puede subir al 80. Aparte de eso, en la tienda, pues han metido otros packs que se pueden comprar. Así que nada, quien gasta dinero, pues ya tiene más cositas en la tienda para comprar. Aparte de esto, grado de límite, de subir límite de las cartas, pues ahora ha aumentado. De 10, ahora está en 13. Las cartas tenían hasta rango 10, pues ahora tienen hasta rango 13. Bueno, nivel de habilidad 5 y nivel máximo, tal, subida al límite de habilidad máximo aumentado. Tampoco hay mucho más que decir. Esto lo vamos a ver aquí en las cartas, luego, rápidamente. Luego, pues, eventos nuevos y tiradas de personajes, bueno, traspasos nuevos. Por lo demás, tampoco hay más cositas. También han metido mercados nuevos y, bueno, ya ha vuelto entrenador Mikami, que esto ya había vuelto hace unos días, al 31. Así que básicamente eso es todo, porque esto de Hyuga ya es antiguo, así que nada. Creo que es antiguo, creo que eso ya lo traje en su día.
Bien, vamos a ver las cartas estas y así lo quitamos del medio. Ahora las cartas, subir límite. Pues las habilidades, vamos a poner, no sé, por valoración, potencia, habilidad. Y vamos a poner, por ejemplo, esta del portero. La tengo aquí subiendo. Bueno, esta está hasta el nivel 10. Tengo que buscar las cartas, porque si no... regate, aquí, vamos a ver si la veo. Pareja de oro, aquí. Vale, estas cartas. Hay ciertas cartas, no todas, que eso no lo he comentado, no son todas, que han aumentado hasta el 13. Era hasta el 10, pues ahora hasta el 13. Evolución 5, nivel de habilidad 5, que hasta ahora era el 4, pues bueno, ahora tenemos el 5 y ya estaría. Pero como podéis observar, no son todas. Por ejemplo, pues esta es hasta el 10 y bueno, el nivel de habilidad está en 5, eso sí. Y creo que antes era 4, pero no equivocarme, lo vamos a comprobar ahora porque esta yo la tenía al máximo. Sí, era 5 igualmente, nada. Básicamente lo que han aumentado en algunas cartas es el nivel hasta el 13. Bueno, pues ahora hay cartas, habilidades que van a ser mejores que otras simplemente por eso. Yo entiendo que si meten esto lo harán también con otras cartas, poco a poco. Lo van a hacer lo mismo que cuando subían los personajes a 6 estrellas, que metieron unos poquitos para probar y luego pues ya metieron más. Luego tenemos cartas de apoyo nuevas que las vamos a ver, así que vamos para allá. Primero vamos a ver la historia de evento. Tenemos historia de evento nueva. Esta ya estaba, creo que esta ya la había traído, si no me equivoco, espero no equivocarme. Y la que tenemos nueva es esta. Conquistar muro de Argentina. Un muro para conquistar muro de Argentina. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto, vamos a explicarlo. Vamos a ir como siempre, primero bonificación. Bonificación, los dos personajes nuevos, tanto el Kochiro Hyuga como el Wakashimazu, Ken Wakashimazu, que este es el nuevo personaje que vamos a verlo luego en la tienda. Y estas habilidades son también las que pueden subir hasta el 13 y son pues las que se potencian también en este evento. Como veis yo tengo unas poquitas y bueno, básicamente. Si queréis ver qué es el extra que os dan, pues nada, hacéis clic sobre ello como siempre en detalles y aquí lo veis. Potencia de habilidad de un partido, pues esta carta aumenta su potencia de habilidad. Y en cuanto a los personajes, pues los puntos obtenidos, valoración total del partido, aumenta la cantidad de recompensas y valoración total del partido. Y con este, pues bueno, lo miráis también. Luego en misiones tenemos misiones diarias, que la tengo aquí para recoger, estaba esperando para hacer el vídeo. Y aparte de eso, pues tenemos unas misiones generales, podrían decir, que básicamente es conseguir hasta 10.000 estatuas de bronce. Estas las podéis conseguir en el primer partido, jugando simplemente el primer partido una y otra vez. O sea, tampoco hace falta tener un buen equipo para ello. Y son muchas, pero también son muchas gemas, ojito. No he hecho los cálculos, pero vamos a ver, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, si no me equivoco. Sí, son 20 por 150, que estos son unas 3.000 gemas. O sea, tenéis 3.000 gemas simplemente por hacer este evento, que es bastante sencillo de hacer. Vais a gastar mucha energía, pero bueno, es sencillo de hacer. Y aparte de eso, pues los diarios que conseguís las estatuas estas de oro. Vamos a recibirlo todo. Así que listo. También tenemos el mercado. Vamos a ver el mercado ahora. Vamos a ver el mercado de aquí. Y luego cuando hablemos sobre el tema de los banners, el tema del traspaso, vamos a hablar de los otros mercados. Porque hay dos mercados más. Pero ahora vamos a centrarnos simplemente en esto. Tenemos una carta vínculo. Una nueva carta vínculo. Perdón que le he dado de más. Que como todas, pues aumenta la potencia en un duelo y esta es de entrada. Por lo tanto, pues cuando la tengamos a tope, pues nos darán esos pluses de 25 hasta 100% por los vínculos que tengamos de entrada. Supongo que es como todas, no hay mucho tampoco que hablar. Luego tenemos balones negros hasta 100, así que bastante bien. Los tickets de toda la vida, que aquí han cambiado el aspecto, por cierto. Y luego nada, materiales de evolución y abajo balones de 4 y de 6. Por supuesto que de aquí lo más importante es la carta y luego los balones negros. ¿Por qué? Porque esto de evolución, pues bueno, que lo vais a utilizar menos. Y se puede conseguir en muchos otros sitios, me parece un desperdicio aquí.
Y esto también está muy guay, pero lo dicho, también se puede conseguir aquí al final, en más tiendas, o sea que bueno, sigue siendo también un desperdicio. Pero podéis tirar, yo tiraría sobre todo por esto. Es bastante difícil de conseguir, ya que necesitáis 1000 de oro. Y bueno, son las más difíciles de conseguir. Luego también las de plata también cuestan bastante. Y las que menos, las de bronce, que son 15.000. Pero son muchas, o sea que bueno, va a costar conseguir la carta. Habrá que darle bastantes partidos. Vamos a mirar un poquitín los partidos porque tienen cosas muy interesantes y para poder hacer bien el evento tenéis que saberlas. Para empezar, hay tres títulos, tres capítulos, y en cada una importa un atributo. En este, por ejemplo, vamos a ir a cualquiera de ellos, las reglas son las mismas. En este caso, el atributo es el de VI. Como vamos a ver en cada una, si tú tienes un equipo que sea de otro atributo, por ejemplo, en este caso, si es PT o TC, las estadísticas, que no son las habilidades, sino las estadísticas, o sea, el jugador en sí, va a disminuir un 90%, menos 90%. Eso es muchísimo, por lo tanto necesitarías un equipo de VI para pues anular esto. Y aparte de eso, los de Japón, equipación de selección japonesa, pues ganan las habilidades un 100%. Por lo tanto, aquí necesitas un equipo de VI. En este otro necesitabas un equipo de, creo que era PT. En este necesitas un equipo de PT. Y en el último necesitas un equipo de TC, o sea, verdes, rojos y azules, si lo queréis ver así. Lo dicho, vais a reglas del partido en cada uno y lo veis. Aparte de eso, los partidos tienen otra regla, otra cosita especial, para conseguir las recompensas, recompensas de puntuación. ¿Qué es le damos aquí? Podemos observar que aunque aquí pone nadie, y esto quiere decir que, bueno, nada, aunque aquí ponga nadie y no te pida nada en especial, para conseguir estas recompensas tú necesitas utilizar habilidades de combinación. Las habilidades de combinación, los goles de combinación, se entienden. Cada gol de combinación que metas vas a conseguir una recompensa extra. Y aquí es donde vas a conseguir estas estatuas, metiendo estos goles de combinación. Sobre todo las de oro. Estas platas te puede tocar aquí simplemente por jugarlo. Pero las de oro vas a tener que meter goles de combinación para poder conseguirlas. Entonces necesitáis hacer un poco el equipo y meter habilidades de combinación que podáis. Yo tengo un equipo así hecho un poco por encima. Yo primero voy a acabarlo todo y luego voy a hacer un equipo con técnicas de combinación para poder hacerlo. Y esto, pues nada, vais a cualquier partido, le dais y vais a ver que es lo mismo. Cambia el atributo, pero es lo mismo. Entonces, lo dicho, para conseguir las de oro necesitáis meter goles de combinación. No creo que sea difícil de entender esto. Bien, dicho esto, creo que no me he dejado nada por aquí. La tienda la hemos visto esto. Perfecto. Vamos al. Aquí podemos ir. Pues vamos al tema del traspaso. Vamos a ver los personajes, los traspasos y luego las cosas extra que han metido. Bien, en traspasos, pues bueno, tenemos al señor este, que no lo he analizado. Que tenemos pues el suyo normal, o sea, el suyo normal, uno de pago. No va por tirada, o sea, cada nivel tienes la misma probabilidad de que aparezca. Y decir que es un buen portero, no está mal. Pero es muy, 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 muy circunstancial y eso no me gusta. Así que bueno, yo tengo a mis Salinas. Este para mí no es mejor que Salinas, para mi equipo. Así que no voy a tirar por él, no me interesa. De estadísticas anda bien. Tiene dos que se acerca a los 20.000, o sea, está bien. Habilidad de equipo, pues potencia a los jugadores 0. Defensas y porteros un 40%. Y luego me gusta que tiene tres características especiales. Contraataque de parada. Esta está muy bien y tiene hasta 4 usos. Y esta lo que hace es que cuando gana un duelo con una habilidad de blocaje, ojito, tiene que ser de blocaje. No hay dos habilidades de, bueno, que el portero tiene, pues tiene que ser la de blocaje, no la otra. Creo que la otra era despeje o rechace o algo así. Bueno, básicamente cuando para el balón con una habilidad de blocaje le envía un pase a jugar directamente. Y este va a rematar con la primera que tenga. En la primera ranura de equipación. Y aquí una habilidad de remate. Por lo tanto, la primera que tengáis vais a tener que tenerla
los usos potenciados, por lo menos hasta 4, si queréis sacar el máximo provecho. Y básicamente con 4 paradas que haga él, le tira el balón a Hyuga y Hyuga remata. Vale cualquier Hyuga, así que bueno, eso está bien, pero tiene que ser Hyuga. Aparte de eso, pues conexión mutua. Cuando Hyuga está en el equipo, gana un 30% las estadísticas, tanto él como las de Hyuga. Y está muy bien porque son las estadísticas. Las estadísticas para mí son más importantes que los puntos de habilidad. Que no sé, estemos uno por aquí. Que va potencia de habilidad. Porque la potencia de habilidad va en función de las estadísticas. Cuanto mayor estadística, mayor puntuación de habilidad. Y aparte de eso, las estadísticas pues te sirven aunque no tengas habilidades para activar. Por lo tanto, aumenta las estadísticas un 30%, que está bastante bien. Y luego, pues en un equipo de 0, 0 unido, aumenta un 10% la potencia de habilidad. Por cada jugador 0 que tengáis. Básicamente lo estoy viendo que es muy útil para un equipo 0. Y que si lo vais a utilizar en el equipo, necesitáis a un Hyuga sí o sí. Tiraría por él si no fuera por la poca probabilidad que hay de que salga. Ya que lo he dicho, al no ser de escalera, de steps, de saltos, no sé cómo queráis decirlo. Al tener siempre la misma probabilidad, no hay diferentes niveles, pues no me suelen interesar estos banners. Pero bueno, no está mal el portero está bastante bien. La probabilidad de aparición, pues muy pequeña, vamos a verla. Siempre la misma y es un 1%. O sea, tienes 99 de que no salga y 1 de que salga en cada tirada, ojito. Bueno, dicho esto, nada, si tenéis pago, con pago por supuesto que lo tenéis mucho más asegurado, está clarísimo. Cuesta, tendréis que llegar hasta el nivel 5, pero es que en el 5 prácticamente ya te lo dan, o sea, podría no tocarte por supuesto, pero es que te lo dan. O sea, si vamos al nivel 5, espacios garantizados, vemos que tiene un 50% de que salga, o sea, está una pasada básicamente, porque te garantizan uno y tienes un 50%, tendrías que tener muy mala suerte de que no salga, que podría no salir, pero bueno. Así que vamos a centrarnos en los banners de ahora. Tenemos este, que te vienen con cartitas muy chulas, que vamos a ver ahora en la tienda. También porque tiene tienda. Y luego tenemos estos otros, que es uno de pago y uno gratuito. Y aquí se benefician los Japón de equipación selección japonesa. Es que cuesta. El nombre siempre me gusta pronunciar. Bien, vamos a centrarnos en el de habilidades. En el de habilidades se potencian sobre todo sus habilidades, las de Japón, de equipación, selección japonesa. Con cada 10 que tiras te dan uno garantizado, un SR garantizado, uno más. Luego hay una carta nueva por aquí, carta de habilidad exclusiva, ataque colectivo. Y vamos a ver un poquitín las cartas. Que las que vamos a ver, las que te ponen por aquí detalles de tarjetas, pues son las que tienen más potencia en este evento, que no son cartas de este evento, o sea que no son cartas nuevas. Son cartas que ya tienen estos jugadores, el tiro del halcón para Anita. Luego aquí bloqueo facial para este señor, que nunca me acuerdo el nombre. Para Jito tenemos bloqueo potente. Luego tenemos una finta técnica y pareja de oro. Pareja de oro está bastante guay. Estas habilidades son también las que se potencian en el evento, así que bueno. Si no tienes estos jugadores o estos equipos, pues a lo mejor no te interesa, entonces igual no tiras. Quién sabe. Por lo demás, pues te vienen cartas de todo. Hay muchísimas cartas, muchísimas probabilidades de que salga de todo. En espacios generales, un 5% de que salga el SR, 95% de que salga el otro. Un 0,7 estas potenciadas. El resto un 0,008. O sea, muy muy poco. Y como veis hay un pupurrí enorme de cartas. Así que simplemente podéis tirar y puede no salir absolutamente nada. Bien, espacios garantizados. En espacios garantizados nos aseguran una SR, un 2% para las potenciadas, que no son nuevas, que antes he dicho nuevas. Y un 0,4, 0,7 las otras. Y lo dicho, hay muchas, así que bueno, lo mismo, puede no salirte nada de lo que te interese. Entonces, ¿cuál es el punto fuerte de este evento? El punto fuerte de este evento son estos tickets. Cada vez que tú tiras, cada tirada te dan un ticket. Cada 10 tiradas, pues 10 tickets. Con estos tickets, tú puedes comprar en la tienda, que vamos a ver ahora, una carta que tú quieras, una carta asegurada, una carta fija, segura.
que es aquí, vale selecto. Y entonces aquí es donde está el truco, que a lo mejor a ti no te interesa ninguna carta, o te interesa una en específico, pero a lo mejor si te interesan, pues no sé, los balones estos, o alguna otra cosa del mercado. Bueno, tampoco es que haya otra cosa que valga la pena. Vale, los balones estos, que necesitarías unas 320 para conseguirlos todos, si no he hecho malos cálculos, y luego pues 140 para conseguir estos, básicamente. Entonces, a lo mejor tiras en otro lado por tirar, pero tú buscas una carta en específico y vas aquí. Pues, por ejemplo, a mí la verdad es que me vendría bien cualquiera, porque las utilizo todas. La pareja de oro la tengo subida. Bloqueo potente también lo tengo bastante subida, me serviría. Y bueno, bloqueo facial me gusta, porque funciona mediante el número total de activaciones. O sea, está bastante chula. Y por ejemplo, si a mí me interesa esta carta, pues puedo tirar 140 veces en el otro, 14 veces de 10 en 10. Y para conseguirlo aquí, que ya lo consigo en el otro lado, pues perfecto. No tengo que tirar aquí y puedo utilizar estos tickets pues en los balones, por ejemplo, o en otra carta. Que no lo consigo ahí, pues sé que la tengo asegurada consiguiendo los tickets. Esa es la parte buena del evento, que es lo que otros pues no tienen. Eso es lo chulo. Y ahora vamos al otro evento, o al otro banner, al otro traspaso, que son Japón de equipación, selección japonesa. Bueno, tenemos el de pago. El de pago está muy muy bien, porque puedes tirar, cuesta 5.000, es muy caro, pero cuesta tanto porque te asegura 5 jugadores SR. Por lo tanto, te asegura 5 jugadores de Japón, equipación de selección japonesa. Es muy caro, creo que son entre 80 euros, 100 euros por ahí, bastante caro. Yo no voy a tirar, lógicamente. Y luego pues vamos a centrarnos en este, que es el guay, y en el que a lo mejor tiro. Aquí los que no hay jugadores nuevos, los que se potencian son los de Japón, equipación de selección japonesa. Está clarísimo. Y tenemos un 5% de que salga alguno y un 95% de que no salga ninguno. Los SR son ellos, básicamente. Y luego, pues dentro de ese 5% tenemos un 0,1 de que, bueno, de que salga pues alguno de ellos en específico. Y nada, es que están todos, básicamente, están todos, absolutamente todos. Los sub 15, también los de Puerta al Futuro, todos. Los guerreros azules, que son los que menos me interesan. Todos. Selección japonesa también, a secas. A mí los que más me interesan son los de Puerta al Futuro o Hacia la Cumbre también, por ejemplo, estos dos que están muy guay. Y bueno, es posible que tire, porque también sale por aquí el porterito, sale Chubasa, que lo necesitaría, y sale Genzo Wakabayashi, que también me haría muchísima falta. Me faltan estos dos para acabar el equipo, sobre todo. Entonces, posible que tire. Hay 13 días, en 13 días pues miraré a ver qué cosas van a meter. Aunque a lo mejor no creo que no van a meter nada. Bueno, 6 días tienen que quitar el de Taro Misaki. A lo mejor no van a meter nada, porque estos también acaban dentro de 13 días. Entonces, bueno, a lo mejor no espero y tiro. Y por lo demás no hay mucho más que decir. También he de decir que aquí pues han vuelto a cambiarlo. Ya no está el señor... el que estaba. No voy a pronunciar el nombre, pero pronunció mal. Gino, Tino, como sea. Y ahora está Taro Misaki, pues a quien le interese puede tirar. Y ahora vamos al otro tema, a la otra novedad. Y la tenemos aquí, el carnaval de entrenamiento, habilidades y cartas de apoyo. Al tirar aquí, aparte de, bueno, de que te pueden salir estos balones de evolución y tal, te van a salir estas cositas. Te pueden salir las monedas Chubasa, unas monedas especiales. Y aparte de eso, cuando tiras, cuando ha metido tiradas de 1, 10 y de 100, aparte de eso, cuando tiras, sin importar en la que tires, sin importar lo que te salgan, vamos a tirar. Bueno, como veis, no me ha salido, es muy difícil de que salga. Aparte de eso, te van a dar esta bonificación, te van a dar estos fragmentos, estas fichas de apoyo. Y tanto estas fichas de apoyo como estas cositas, las monedas Tsubasa, las podemos canjear en la tienda. Han metido una tienda especial, que es esta tercera que os había dicho. Y aquí en la tienda se pueden canjear. Si no sale ninguna, pues con 10.000 de estas podéis canjear una. Que es lo mismo que decir que con 10.000 de estas podéis canjear una carta de apoyo. Estas cartas de apoyo no son para partidos. Son para conseguir fragmentos. O sea, para conseguir materiales, perdón. Tenemos tres cartitas. Esta,
aparece este señor, que es el entrenador Kira, entrenador de Hyuga. Pues este señor, tú si tienes esta carta de apoyo en el equipo y haces los eventos de, bueno, los suyos, del balón negro, pues te da más uno de balón negro. Esta cartita, donde salen ellos dos, pues la utilizas en el resto de eventos, que vamos a verlos ahora, estos diarios, pues te va a dar más uno de recompensa. Bueno, Tsubasa, Cards, o sea, bueno, te dan más 10, la memoria de cada jugador, y luego pues el oro, memoria de cada jugador, que es esas de oro, más uno. Aunque no os enteréis de mucho, vamos a aclararlo ahora, así que no os preocupéis. Y luego tenemos esta otra, donde aparecen los jugadores del Nankatsu, bueno, el trío Sutetsu. Y estas, pues, en las fichas de crecimiento de estos eventos, te da un más uno. Entonces, estas cartas son para utilizarlas para conseguir más materiales, no para los partidos. Pero aún así, como os dan todas las características al máximo, todas las estadísticas, más, pues también las podéis utilizar si queréis, pues para los partidos, oye. Nadie os lo va a impedir, lógicamente. Bien, estas tres cositas que os he nombrado son las historias de evento de desarrollo de jugadores. Jugadores esperanzados. Aquí tenemos una de las cartas, que la vemos aquí en bonificación. Tenemos esta, que solo por utilizarla te da 10 fragmentitos. En cualquiera, por ejemplo, en la saga Tsubasa, que es el que yo estoy utilizando, pues te da más 10 de esto, solo por utilizarla. Y aparte de eso, pues si te aumenta también las probabilidades de la de oro en más 1. Este oro, no este. Este oro. Te aumenta esto, te da más 1. Cuando te dé 1, pues ahora te dan 2, básicamente. No sé si simplemente por jugar el partido ya te dan 1 sí o sí. No lo he comprobado, pero también podría ser. Pero bueno, sea como sea, te dan 10 de estos. No parece gran cosa, pero es un extra. Es un extra que antes no había, así que está perfecto. Luego tenemos el de entrenador Kira, que te da balones más 1. Ya de por sí Kira, cuando haces un partido suyo, te da un balón. De hecho, bueno, es que ya lo tengo. Cuando haces te da un balón negro, pues ahora te va a dar dos balones negros. Básicamente te da más 1. Así que está muy bien. Y así bajamos la cantidad de tiempo a obtener 100, pues la bajamos a la mitad. Creo que era, hasta ahora podías conseguir dos al día, porque cada partido te daba uno, si no me equivoco. Entonces necesitabas 50 días para conseguir 100 para subir a un jugador. Pues ahora con esta carta, en lugar de 50 días, necesitas 25. O sea, en menos de un mes puedes subir ya un jugador a 6 estrellas. O sea, está muy, muy bien, la verdad. Y luego estos otros entrenamientos, el de Katagiri, Tsubasa, Roberto, el de Hyuga, pues se benefician, perdón, porque he ido al mercado y no tenía que haber ido al mercado. Déjame ir para atrás, gracias. Aquí. Pues estos ahora se benefician de estas cartas de apoyo, que la cantidad de fichas de crecimiento, pues en especiales, bueno, tal, aumenta en 1. Que las fichas de crecimiento, si no me equivoco, son estas cositas. Tendré que ir al mercado, al parecer, sí o sí, porque ya no puedo meterme en los partidos. Bueno, son estas cositas. Ahora, pues, por cada partido que hagas, te va a dar más 1 aquí, simplemente por eso. Y esto, pues, lo puedes utilizar luego para conseguir estas cartas, para conseguir los fragmentos para subir las cartas, para conseguir el propio personaje, o también, muy importante, para conseguir aquí los amuletos del despertar. Entonces se va a poder spamear más aquí. Bueno, aumento de potencia. Yo los llamo aumentos de despertar. A lo que voy, eso. Que ahora, pues, gracias a esa carta de apoyo, vais a poder conseguir más aquí. Por lo tanto, están muy bien y son muy importantes. Lo malo, que cuesta mucho conseguirlas, como habéis visto, al menos que tengáis suerte. Si no tenéis suerte, pues vais a tener que tirar unas 10.000 veces, básicamente, para conseguir una cartita. Y por lo tanto os va a llevar muchísimo oro y muchísimo tiempo. Así que priorizar una. Priorizar la que más os interese y priorizar una. Yo voy a priorizarla al señor Kira, por lo que he dicho. Porque ahora, gracias a tenerla, pues podré conseguir los balones pues mucho antes, de hecho la mitad de tiempo. Mientras que estos dos, pues bueno, uno no me interesa tanto porque no es que juegue mucho estos partidos,
Si me asegurara uno de oro cada vez que jugara, pues estaría muy bien. Entonces, a lo mejor me interesaría. Y luego este otro, pues tampoco me interesan mucho las fichas de crecimiento. Y bueno, hay más monedas, hay más sitios donde puedo comprar las cosas que puedo comprar ahí. Básicamente es eso, que me enrollo mucho. Tenemos las nuevas fichas con las cartas de apoyo nuevas. Tenemos las habilidades, que algunas se han subido al nivel 13, unas pocas especiales. Luego de eso han vuelto los selección de, bueno, Japón de selección japonesa. Y tenemos las historias de evento donde puedes conseguir 3.000 gemas, aparte de la carta de entrada y otras cositas varias. Por lo demás, no hay más que decir, no ha cambiado nada, no han metido absolutamente nada nuevo. Y bueno, está bastante bien, han metido bastantes cositas. Poco a poco se ve que van aumentando el nivel, tanto, bueno, para que los que vayan más avanzados, los que lleven ya dos añitos, tres jugando, pues que tengan más contenido, que puedan seguir avanzando y no se paren. Sobre todo estos japoneses, que son los chalados. Que he visto por ahí algún japonés que, madre mía, poco más y lo tiene todo, si es que no lo tiene todo ya. Y nada, poco a poco van aumentando las cosas, así que nada, solo queda esperar a ver qué pasa y a disfrutarlo. A ver si meten algún jugador nuevo de estos en 13 días. Si no, pues bueno, habrá que quedarse con estos. Yo, si veo que en 13 días no meten nada interesante, nada nuevo y espectacular, me voy a quedar, por supuesto, con estos y voy a tirar. O sea que en menos de 13 días voy a tirar sí o sí. Tengo bastante oro, así que voy a tirar. Y básicamente busco a Tsubasa y a este Genzo Wakabayashi. Wakabayashi, sí. Ken Wakashimazu y Genzo Wakabayashi, eso, bueno. Al señor Genzo, al portero este. Tan bonito él. Nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like, suscribiros, compartirlo. Dejad todo lo que queráis abajo en los comentarios. Y poco a poco iré subiendo los otros vídeos de las cuentas que voy analizando. Que nada, que lo disfrutéis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.